Con Ximena Barón de la película, que es otro de las discusiones en torno al tema Rodrigo, Maritza y mucha gente quedó desconforme con cómo se contó esa película. Vamos a ver qué dice Ximena Barón, que es la que hizo de Maritza y habla de vos también en la nota. Escucha. Yo la quiero, ¿eh? ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien. ¿Cómo pasaste este día? Estoy más grande, pero estoy muy contenta. ¿36 se pueden decir o no? 36. Ah, yo lo digo a los cuatro vientos, porque me siento fantástica y joven y feliz, así que sí, sí, obvio. Hoy hicimos una nota con Dalma y contaba algo muy lindo, como que te dejó un mensaje después de escucharte en LAM. No leí nada yo, porque bueno. ¿No te llegó el mensaje de ella? No, no me llegó ningún mensaje. Tal vez también estuve con muchos mensajes de cumpleaños, así que no sé. Te lo dejó hace unos días, según dijo en una nota. Bueno, no sé. No, igual ahora no voy a hablar de nada de eso, chicos, pero bueno, veré si es así. ¿Sabés que estos días tomó mucho protagonismo en el ambiente Maritza Valli? ¿Viste? LAM potencia gente y están todos hablando de Maritza Valli. Vos fuiste la única que la interpretó en ficción. ¿Cómo es Maritza Valli para interpretarla? Bueno, en ficción, no sé, yo tenía que hacer una película y después, la verdad que tenía que seguir como indicaciones de la directora. Te puedo hablar en la vida privada porque nosotros estuvimos como en contacto y tuvimos un encuentro muy divertido. Ella vino a casa y me pareció una mina increíble, aparte de lo hermosa y lo diosa que está. Fue muy generosa conmigo, muy simpática y me contó muchas intimidades que me enloquecieron, más que la película, te diría. Podrías hacer un libro, ¿no? Si las contás. Increíble, increíble. La quiero mucho a ella, sí. Ojalá, pero va a ir al Bailando. No sabemos, la estamos convenciendo. Yo le dije a Marcelo que quiero que esté también. ¿A vos también? Sí. Marcelo quiere, LAM quiere, vos querés. Queremos todos. O sea, va a ir. Maritza al 2020. Ya estaba en el teléfono. ¿Vos tenés los movimientos de ella? ¿Vos te acordás su gestualidad? No, yo no tenía que imitarla a ella. De hecho, a mí me tiñeron de rubio, lo cual fue un poco raro. Ella se enojó después, pero yo hice pero no solo por el pelo, también creo que se enojó porque le hicieron quedar como la chica de paso, sí, de Rodrigo. Nos sacaron escenas muy profundas que teníamos en la peli, que hablaban como de este amor, dejaron una parte tal vez un poco más liviana. Yo la entiendo también. Debe ser difícil que te interpreten y que elijan qué mostrar, qué no. Yo hice lo que me dijeron y hay escenas que dice que me las sacaron y, bueno, no puedo hacer nada. Para mí también hubiese estado bueno que se vea ese amor que hubo entre ellos. ¿El posteo de Elena Brachini? No. ¿Como que vos fuiste la araña de ella? ¿Qué? Claro. ¿Qué? Ella le llevaban posteos de arañas y terminó diciendo que vos fuiste la araña de ella. La turca, no tengo idea. Pero no termina nunca. Por favor, yo no la conocía a ella. ¿De qué me hablan? Dos continentes distintos. Claro, ustedes no eran amigas, como te pasó a vos. No, por Dios. No, igual no. Ya está. Me había olvidado que volver al ruedo es que todo el mundo diga cosas todo el tiempo. Si quieren decir, entiendo que esto es así, pero... Está bueno preguntarte. No, por favor, chicos. No, no. Bueno, el viernes pasado quedó todo aclarado. No sé si viste las imágenes después, que no es que te abrimos la puerta, sino sí, la puerta ya, no, ya estaba abierta del otro lado y te estaban esperando por el otro lado con la puerta abierta, pero vos entraste por la otra. Sí, ya está. Ya tuve charlas. Viste, después no es todo público. Nosotros hablamos por privado, también hablé en privado con otras personas. Está bueno de los dos lados cuando uno se pasa a decir, che, bueno, a veces también uno lo registra y vive el momento diferente y después decís, che, pará, yo lo viví así, no estuvo bueno. Y vos ves que siempre freno, están todos los invitados adentro, estoy acá hace varios minutos, que nunca es un minutito también, reconózcanlo. Pero bueno, fue una noche que a mí me pasaba algo personal con mi hijo y me tenía que ir, chicos. También me parece que está bueno a veces empatizar con ciertas situaciones, nada más. ¿Cómo vienen los preparativos del show? Así, chicos, medio ronca, porque estamos ensayando mucho, bailando, entrenando, natación, momo. Pero bueno, contenta. Bueno, ahí habla de la película un poco, dice que editaron escenas. Exacto. Eran los mismos de ATAP que editaron la película de Rodrigo. Yo tuve, la verdad, que una excelente relación con Ximena. Y Ximena, viste, a veces me pasaba cositas para que yo vea. O me decía, Maritza, hicimos esta escena genial. Y después... ¿Te enojaste también, porque te hicieron rubia? Porque iba morocha y todo es pedido. Que yo quisiera saber quién pidió tanto. Que saquen, que no le gustaba que se muestre tanto el amor. Que salga rubia, que no sea morocha, o sea, que sea yo, pero que no sea yo.
¿Pero de quién eran los derechos de la película? Que no logro entender. Entonces fue Patricia la que pidió. Bueno, por eso el otro día yo le pregunté por qué. ¿Y qué te dijo? Me trataron. No. ¿Viste que dijo que ella no, que ella solo habló de ella? O sea, bueno, nada, igual. ¿Pero quién más podía meter la película? Muy alfa. Ya tenía los derechos. Nadie más. Yo siempre estuve preguntando por qué. Beatriz, pero Beatriz tenía derechos. No, pero Beatriz lo que dijo en su momento. Pero no tenía los derechos. No, porque el heredero era Ramiro y la madre administraba. Ella no opinó.